Muy buenas tardes amigos, bienvenidos una vez más aquí al canal de decoraciones. También les doy una cordial bienvenida a todas las personas nuevas. Yo soy Sandy, recuerden suscribirse para que no se pierdan los videos que estoy sacando todas las semanas. Y en el día de hoy, yo no sé si se han dado cuenta, pero en este año se está usando más que nunca las decoraciones con materiales naturales que tengan terminación como de piedra, mármol, cuarzo, bueno, etcétera. Así es de que no se les olvide ver el video hasta el final porque les traigo unas ideas muy económicas, pero muy buenas bonitas para que decores tu hogar. Así que vamos a comenzar. Idea número 1. Aquí en esta idea usaré una piedrita de mi jardín y esta piedra es más bien como redonda, no es totalmente blanca. Y ustedes saben, las piedras no son perfectas, pero esta la escogí que tuviera como puntica en la parte de arriba. Y le voy a poner como un ganchito que encontré por ahí. Se lo voy a poner metido lo que más pueda, pero de todas maneras le voy a poner un poquitico de este pegamento que se llama Liquid Nails. Idea número 2. Aquí para esta idea usaré también una roca, pero más grande, y esta es más bien como tipo coral. No es redondeada, sino que tiene mucha porosidad. Y lo que voy a hacer es pintarla de color negro con pintura de aerosol, y esta pintura tiene la terminación mate. Entonces ahora voy a usar estas manillas o manijas que me habían sobrado de otro proyecto, ya los tenía aquí en casa, y estas son para abrir las puertas o los cajones. Y lo que voy a hacer entonces es pegársela a la piedra, pero voy a doblarle un poquitico la parte esta del medio para que me ajuste bien en la piedra. De todas maneras, ustedes pueden ponerle cualquier tipo de aro o cualquier cosa que sea de otro material y les va a quedar bien bonito. Para pegarla voy a usar este pegamento que es el Liquid Nail. Se tarda como 24 horas en secar, pero de todas maneras es muy bueno porque quedan las cosas bien fuertes, no se te van a despegar. No importa si necesitas echarle más pegamento, ahorita al final tú puedes darle un poquitico más de pintura negra para que quede todo parejo y no se vea la parte blanca del pegamento. Aquí, si ustedes pueden ver, esto quedó como con unos huequitos, y para que no se vea así quiero ponerle como unas perlitas pequeñitas. Estas son de bisutería que las tenía ahí, así que creo que le voy a poner la negra porque la dorada ya no me quedaría como bien. Lo quiero así como más estilo rústico, y para mí esta decoración quedó como si fuera una carterita de mujer. Me pareció que tiene la figura de eso y se ve súper linda. Este tipo de pegamento es tan bueno que tú puedes levantar la piedra y no se te va a despegar, por eso es bueno que usen un pegamento muy fuerte. Idea número 3. Aquí también usaré una piedrita, pero vamos a usar un alambre decorativo. Este es en color dorado y es muy fácil de manejar. Entonces lo único que voy a hacer es enredarlo en la piedra en diferentes direcciones. Ustedes pueden darle como el patrón que ustedes quieran, verticales y después horizontales. Yo se lo di simplemente así como enredado alrededor y ya listo. Al final solamente lo cortan y lo van a enredar en otro alambre que esté ahí para que no se te vaya a desbaratar. Si puedes hacer 2, 3 o 4, te queda bien bonito. Idea número 4. Para esta idea escogí una piedra que tuviera la puntica como más delgada en la parte de arriba y voy a usar una correa. Esta correa está dañada en la punta, entonces voy a cortar lo que no sirve y voy a cortarle un pedacito porque lo quiero pegar en la punta de la piedra, pero la voy a pegar un poco de la parte del medio. No la pegué en las puntas porque desde ahí vamos a pegarla a la piedra.
Le voy a redondear un poco también para que quede bien ajustada ahí. Usaré la silicona caliente para pegarlo, pero si lo quieren levantar de ahí, usen un pegamento fuerte. Si ustedes quieren, ya lo pueden dejar así porque se ve muy bonito. A mí me encantó también de esta manera. Pero si no, voy a usar este alambre también decorativo de color dorado y se lo voy a enredar en la parte de abajo donde lo pegué, como en forma de espiral alrededor, para que así le dé como un toque, no solamente que se ve rústico por la piedra, sino que se ve elegante, lo más de bonito. Todos estos diseños de las piedras se están usando mucho como pisapapel, puedes ponerlo encima de un libro, en una bandeja, se ven decoraciones súper lindas. Idea número 5. Para esta idea escogí una piedra tipo coral y vas a necesitar un martillo, un cincel, porque lo que queremos es darle una figura a la piedra. También utilizaré una vela, vamos a marcarla alrededor y lo que queremos hacer es como esculpir la figura redonda de la vela. Entonces mi esposo me está ayudando porque me vio haciéndolo. También puedes usar un taladro y una broca para irte ayudando, pero en realidad mi esposo le hizo casi todo el tiempo con el martillo y el cincel. De todas maneras, tienes que tener cuidado cuando escojas la piedra porque no a todas las piedras le puedes hacer esto. Esta es una piedra tipo coral. Estas decoraciones están full en tendencia. Todo lo que sean materiales como naturales, como estas piedras, se ven súper lindos, lo único que son un poco costosas. Y mira, quedó más o menos así, yo la lavé y todo para que quedara bien limpia. Después acuérdense de ponerles algún protector para que no te vaya a rayar las mesas de vidrio o las de madera. Bueno amigos, espero que les haya encantado el video, porque ¿quién no se encuentra una piedrita por ahí? Así que nada amigos, siempre comparto aquí con mucho cariño. Recuerde que tengo otro canal que se llama Sandy y Fercho Vlogs. Allí comparto cositas del día a día, recetas, comparto charlas. Bueno, nos divertimos mucho, así es de que los espero por allá. Recuerda regalarme un like antes de irte. Bendiciones a todos. ¡Chao!